¡Hey! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, que aparecen aquí en pantalla. Allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal. También tendréis los enlaces en la caja de descripción. Ahora, disfrutad del vídeo. Volvemos con otra cronología, esta vez situada en unas colinas. Sí, estamos hablando de Las colinas tienen ojos, o El despertar del diablo, según el país donde sea. Que tiene dos líneas del tiempo de las que vamos a hablar a continuación. Primero de todo, nos vamos a centrar en la línea del tiempo original, a la que vamos a llamar Línea del Tiempo Kraven. La primera película que encontramos es The Hills Have Eyes, estrenada el año 1977, y escrita y dirigida por el propio Wes Craven. Los hechos de esta película ocurren en la misma fecha de estreno, 1977. En una gasolinera en el desierto de Nevada, a un anciano llamado Fred se le acerca Ruby. Ruby es una adolescente un tanto salvaje. Ella le ofrece intercambiar lo que tiene en su bolsa a cambio de comida, pero Fred se niega. Entran en una pequeña cabaña y Fred la regaña por lo que ellos han hecho. Ruby dice que su familia emboscó a un aeródromo cercano porque tenían hambre, y nadie pasaba por donde ellos viven. Le suplica a Fred que la lleve con él, pero él se niega y le advierte a Ruby que podría estar en peligro si la manada, entre comillas, en particular a alguien llamado Júpiter, se entera de lo que está haciendo. Ella responde que su vida también estará en peligro si Júpiter descubre que está tratando de irse. Un ruido los distrae y Fred le ordena a Ruby que se esconda. Pasamos a la familia Carter, que está de vacaciones viajando. Los padres, Bob y Ethel, están a los mandos de la caravana, acompañados por sus hijos adolescentes, Bobby, Brenda, su hija mayor Lynn, el esposo de Lynn, Duke, su hija Katie y sus perros, Bella y Bestia. Se detienen en la gasolinera en busca de combustible, y Fred los insta a permanecer en la carretera principal cuando se vaya. La camioneta de Fred explota repentinamente, lo que impide que él se pueda ir. Ignorando la advertencia de Fred, los Carter prefieren ir por una carretera desierta y se estrellan. Bob regresa a la gasolinera para obtener ayuda. Los perros se ponen muy nerviosos y empiezan a ladrar en las colinas. Bella corre hacia las colinas donde alguien la mata. Bobby la persigue y encuentra su cuerpo mutilado. Asustado, corre, se cae y se queda inconsciente. Cuando cae la noche, Bob llega a la estación de servicio donde encuentra a Fred, que ha tratado de ahorcarse. Fred le cuenta acerca de la familia de caníbales trastornados de su hijo, que viven en las colinas por donde han viajado los Carter. Están bajo el mando de papá Júpiter, que había matado a su madre, la esposa de Fred, durante el parto. De niño, Júpiter mató al ganado de la granja de su padre y luego asesinó a su hermana. Fred atacó a su hijo con una llanta de neumático y lo dejó en las colinas para morir. Sin embargo, Júpiter sobrevivió y tuvo hijos con una prostituta depravada y alcohólica conocida como Mamá. Juntos tuvieron tres hijos, Marte, Plutón y Mercurio, además de esta hija abusada llamada Ruby. Sobreviven robando y devorando a los viajeros. Papá Júpiter repentinamente mata a Fred y toma a Bob como prisionero. Brenda encuentra a Bobby, que está conmocionado por Bella, y regresa a la caravana. Más tarde, la caravana está cerrada porque Plutón está mirando los objetos de valor, mientras Ethel y Brenda están durmiendo. Antes de que Bobby entre, Plutón le indica a Papá Júpiter que prenda fuego a Bob. Ethel, Lynne, Duke y Bobby se apresuran para salvar a Bob mientras Brenda se queda con el bebé. Mientras extinguen el fuego, Plutón y Marte saquean la caravana y Marte viola a Brenda. Los Carter finalmente extinguen el fuego, pero Bob muere poco después. Cuando Ethel y Lynne regresan, Marte ataca a Lynne, y Ethel lo golpea con una escoba. Después de que Marte dispara a Ethel y Lynne, él también intenta dispararle a Brenda, pero se ha quedado sin balas. Plutón secuestra al bebé y los hermanos huyen, con la intención de que la familia se pueda comer a ese bebé. Al oír sus gritos, Duke y Bobby corren a la caravana y encuentran a Lynne muerta, y a Ethel mortalmente herida. Marte y Plutón regresan a la cueva, pero Bestia empuja a Mercurio fuera de la cima de una colina hasta su muerte. Ruby es encadenada fuera de la cueva con Mamá, que está atormentándola,
y es obligada a comerse a Bella como castigo por su traición. La familia cocina y se come el cuerpo de Wop. A la parrilla sabe mejor, ¿verdad? A la mañana siguiente, poco después de que Ethel muere, Duke se dispone a buscar a su bebé mientras que Papá Júpiter y Plutón se disponen a matar a los miembros restantes de la familia. Bestia le arranca la garganta a Plutón y mata a Papá Júpiter con una trampa colocada por Brenda y Bobby usando el cadáver de su madre. Duke ve a Ruby noquear a mamá y escapar con Katie hacia las colinas. Duke alcanza a Ruby y al bebé, pero Marte lo sigue. Marte ataca y lucha con Duke, pero Ruby interfiere al poner una serpiente de cascabel en el cuello de Marte, lo que le permite a Duke vencerlo. Duke apuñala repetidamente a Marte hasta que Ruby llora sobre el cuerpo de su hermano y la pantalla se vuelve roja. Tras esta primera entrega, ahora tienen lugar los hechos de la segunda parte dentro de esta línea de Kraven. Es The Hills Have Eyes Part 2. Secuela de la película original que se estrenó en 1984, también escrita y dirigida por Wes Craven. Esta entrega se sitúa 8 años después de los hechos de la primera, por lo que todo ocurre en 1984 u 85, coincidiendo con su fecha de estreno. La película inicia con Bobby Carter y su psiquiatra discutiendo los eventos de la primera película. Bobby todavía está traumatizado por los acontecimientos a pesar de haber pasado 8 años. Ruby ahora se llama Rachel, y ambos poseen un equipo de moteros, y no solo eso, sino que también han inventado un supercombustible que puede impulsar las motos. El equipo debe competir en el mismo desierto donde tuvo lugar la masacre original, y el psiquiatra de Bobby lo convence para ir, pero él no quiere y declina la oferta, así que es Rachel la que va a ir en su lugar. El equipo está formado por la ciega Cass, su novio Roy, Harry, Hulk, Foster, Jane y Sue, que se juntan en un autobús y se ponen en marcha. En el camino, recogen a Bestia de una perrera, anteriormente propiedad de los Carter, ahora Bestia pertenece a Rachel. Mientras atraviesan el desierto, se pierden, y Harry sugiere un atajo. Mientras conducen, el autobús comienza a derramar combustible y se detienen en un antiguo rancho minero. Mientras exploran la mina, Plutón, quien aparentemente sobrevivió al ataque anterior de la Bestia, ataca a Rachel. Ella se defiende y él se retira. Nadie le cree al principio hasta que Plutón regresa y roba una de sus motos. Roy y Harry lo persiguen, pero Harry se queda atrás, queda atrapado en una trampa y es aplastado por una enorme roca. Roy atrapa a Plutón, pero es emboscado por un caníbal de 7 pies llamado Reaper, quien lo deja inconsciente. Más tarde se revelará que Reaper es el hermano mayor de Papá Júpiter. Mientras tanto, el resto del grupo permanece en la mina hasta el anochecer. Comienzan a preocuparse por Roy y Harry, pero Rachel y Hulk salen a buscarlos mientras los demás se quedan atrás. Reaper comienza a acechar a los adolescentes restantes. Mientras Hulk y Rachel intentan escapar en motocicleta, Reaper dispara a Hulk y deja marchar a Rachel asustada. Reaper regresa a la mina donde tira de Foster debajo del autobús y lo mata. Jane encuentra el cuerpo de Foster justo antes de que Reaper la atrape y la aplaste en sus brazos. Sue regresa al campamento, solo para que Reaper la arroje por una ventana y le corte la garganta con un machete. Rachel se encuentra con Plutón, quien la clava en el suelo, pero Bestia lo sorprende y la persigue. Rachel trata de seguir a Bestia, pero se topa con una trampa colocada por Reaper, que catapulta el cadáver de Hulk contra ella. Golpeada, se tropieza y golpea fatalmente la parte posterior de su cabeza contra una roca, muriendo. Mientras tanto, Roy se despierta y se encuentra con Plutón en lo alto de un acantilado. Plutón se prepara para atacarlo, pero Bestia regresa y lo tira al precipicio hacia su muerte. Cass huye de Reaper y termina en la mina donde arrojó los cuerpos, y se encuentra con los cadáveres de sus amigos. Arrojan un frasco de ácido en la cara del Reaper y escapa con ayuda de Roy. Reaper lo sigue, pero es atrapado en un autobús lleno de combustible para motocicletas. Le prenden fuego y miran mientras explota. Reaper se escapa de los restos cubiertos en llamas e intenta matarlos por una última vez, pero cae a un pozo y muere, y Roy y Cass se abrazan. La película termina con Roy, Cass y Bestia alejándose de la mina al amanecer, hacia el vasto desierto mientras siguen camino a casa. Hasta aquí sería la línea del tiempo original creada por Wes Craven, pero antes de pasar a la siguiente hay que comentar una película que muchos confunden con la tercera entrega de la saga. Se titula Mind Reaper, pero en algunos países se distribuye como The Hills Have Eyes 3, The Hills Still Have Eyes o The Outpost. Esta película fue lanzada por HBO en 1995.
aunque se comercializa en algunas áreas como una secuela de la original, no tiene actores, ni personajes o escenarios vinculados a esas películas. Su única conexión es que el productor, Wes Craven, es quien escribió y dirigió las otras dos películas. En este caso, su hijo, Jonathan Craven, es el encargado del guion. Por tanto, no forma parte del canon de las dos anteriores, sino que es una película totalmente aparte de Craven. La película también se situaba en una zona remota del desierto, pero en esta, unos científicos del gobierno realizan experimentos de reanimación en una instalación nuclear subterránea. El objetivo es crear un superhombre. Su primer sujeto, Thor, es un espécimen de un suicida encontrado en el desierto. En los intentos por traer de vuelta a Thor, una criatura incontrolable es desatada. Lo dicho, esta película de título Mindraper no tiene nada que ver con la saga, aunque en algunos países se vende como una tercera parte. Ahora vamos con la segunda línea del tiempo, y a esta le vamos a llamar Línea de las Colinas Remake. La historia de esta línea del tiempo comenzaría con una novela gráfica. Esta novela es canon dentro de la historia del remake y precuela del mismo. El 13 de julio de 2007, coincidiendo con el lanzamiento de la segunda entrega del remake, Fox Atomic Comics lanzó una novela gráfica ambientada en la continuidad de la serie remake. The Hills Have Eyes, The Beginning, revela la génesis de los mutantes, su origen, ya que una vez fueron personas normales, y cómo evolucionaron hasta convertirse en criaturas horribles, y el origen del primer clan mutante, el clan Bean. Hace mucho tiempo en algún lugar, en los años 50, que era la era atómica de Nuevo México, un grupo de aldeanos se ven obligados a abandonar su aldea porque está a punto de convertirse en un campo de pruebas mientras se trasladan a un pozo minero, para un nuevo lugar donde quedarse hasta que las pruebas terminen. Sin embargo, algunos lugareños están contaminados con radiación, como una mujer, por ejemplo, que dio a luz a una monstruosidad deformada llamada Hades, y años después crece y se convierte en líder de otras mutaciones, después de que su madre muriera envenenada. Una guerra entre humanos y mutantes ha comenzado. Hades es el líder del clan que veremos en la secuela del remake. Es una precuela muy bien llevada que une tanto la nueva versión de 2006 como a su secuela. Hace años, en 2015, se confirmó que Rob Zombie adaptaría este cómic a modo de película animada, pero nunca más se supo nada. Tras esta novela gráfica que actúa a modo de precuela y origen de los mutantes, tenemos la película The Hills Have Eyes del año 2006, en la que Craven solo es productor, y está dirigida por Alexandre Aja. La película es una versión más moderna de la película original, bastante similar a aquella. Como vais a ver a continuación, comparten muchas similitudes. La película esta vez nos sitúa en el desierto de Nuevo México. Un mutante llamado Plutón mata a un grupo de científicos. Más tarde, vemos a Bob Carter y su esposa, Ethel, que viajan para celebrar sus bodas de plata. Con ellos están sus hijos adolescentes, Bobby y Brenda, la hija mayor, Lynn, el marido de Lynn, Duke, y la bebé de Duke, Catherine, además de los perros Bella y Bestia. Hasta aquí todo parece igual. Por el camino se encuentran con un empleado de una gasolinera llamado Jeb, quien les dice que hay un atajo a través de las colinas. Después de tomar ese supuesto atajo, las llantas son perforadas por una tira de clavos oculta. Duke y Bob buscan ayuda, mientras el resto de la familia se queda atrás. Más tarde, Bobby persigue a Bella en pánico hacia las colinas y encuentra su cuerpo totalmente mutilado. Asustado, corre, se cae y se queda inconsciente. Una joven mutante llamada Ruby lo encuentra y lo protege de su hermano Google. Bob regresa a la estación de servicio en busca de ayuda, y después de encontrar recortes de prensa que detallan varias desapariciones que se han producido en el área, se da cuenta de que Jet les condujo deliberadamente al peligro, al sugerir que tomen una ruta alternativa a través de la colina, en vez de ir por la carretera principal. Cuando Bob sale, encuentra al histérico Jeb, que se suicida frente a él. Temeroso, Bob intenta huir, pero es atacado por el líder mutante, Papá Júpiter, y es arrastrado a las cuevas mineras por él mismo, Lizard, su hijo mayor, y Plutón. Bobby regresa a la caravana. Esa noche la familia se despierta con los gritos de Bob, y todos se apresuran a salir de la caravana a excepción de Brenda y el bebé. Se encuentran a Bob siendo quemado vivo en una estaca, y tratan frenéticamente de salvarlo, pero no lo consiguen. Mientras tanto, Plutón y Lizard usan la distracción para saquear la caravana. Lizard viola a Brenda. Cuando Lynn regresa es recibida por Lizard y Plutón, y se ve obligada a dejar que Lizard beba de sus pechos mientras sostiene a su bebé a punta de pistola. Cuando Ethel regresa,
Lizard le dispara, y Lynn apuñala a Lizard en la pierna, lo que le obliga a disparar a Lynn en la cabeza. Lizard y Pluto huyen con el bebé después de que Lizard intenta dispararle a Brenda con un arma descargada. Duke y Bobby regresan a la caravana y descubren a Lynn y Ethel, que mueren poco después. Google, que está mirando a los Carter con un par de binoculares, es atacado por Bestia, quien le rompe la garganta y lo mata. A la mañana siguiente, Duke y Bestia se disponen a rescatar a Catherine. Durante su búsqueda, Duke se encuentra con un pueblo de pruebas nucleares abandonado, y Big Mama lo deja inconsciente. Al despertar, escapa de una caja de hielo llena de partes de cuerpos humanos y continúa su búsqueda. En esta búsqueda se encuentra con Big Brain. Después de que Big Brain le cuenta los orígenes de los mutantes, Duke es atacado por Plutón, quien lo golpea y corta dos de sus dedos con un hacha. Plutón casi mata a Duke, pero Duke logra ganar mientras Plutón está distraído, y lo mata con su propia hacha. Duke también mata al mutante Thirst, y continúa buscando a Catherine. Después de ordenarle a Lizard que mate a Catherine, Big Brain es asesinado por Bestia. Lizard se prepara para matar a Catherine, pero descubre que Ruby ha reemplazado al bebé con un lechón, y se la ha llevado. Duke ve a Ruby corriendo por las colinas con Catherine y la sigue. En la caravana, Brenda y Bobby descubren que falta el cuerpo de su madre, y se encuentran a Papá Júpiter comiéndoselo, así que lo atraen hacia la caravana y preparan una trampa explosiva, que la destruye, aparentemente matando a Papá Júpiter. Duke alcanza a Ruby, pero antes de que pueda regresar con Catherine, Lizard lo ataca. Lizard y Duke tienen una pelea, y Lizard supuestamente muere. Ruby le devuelve a Duke a su hija. Lizard, que todavía está vivo, apunta con una escopeta a Duke. Para salvar a Duke, Ruby aborda a Lizard desde un acantilado, enviándola a la muerte. Bobby y Brenda descubren que Papá Júpiter logró sobrevivir a su trampa, y Brenda consigue matarlo. Después, se reúnen con un exhausto y sangriento Duke, Catherine y Bestia. Cuando los supervivientes de la familia Carter se abrazan, un mutante desconocido los observa a través de binoculares desde las colinas. Tras los hechos de esta primera parte, tienen lugar los hechos de The Hills Have Eyes 2, del año 2007, justo un año después del estreno de la anterior, y situada también en ese año. Como curiosidad, la idea inicial de Wes Craven era que Brenda, superviviente de la película anterior, se unía a la Guardia Nacional para superar sus temores por lo vivido en las colinas. La llaman para una misión para erradicar a todos los mutantes, ya que su sargento y el equipo la necesitan, porque ella es la única viva que conoce la ubicación de estos mutantes. La actriz por agenda no pudo participar, así que Craven reemplazó su personaje, pero mantuvo parte de esta trama. Estamos ante un caso parecido a Quarantine en esta secuela. Si bien la primera tiene muchas similitudes con la original, esta secuela se aleja totalmente de lo que fue su secuela original. Vamos a comentarla. La película inicia con una mujer cautiva, obligada a criar niños. Da a luz a un bebé nacido muerto. Ella es asesinada por el nuevo líder mutante Papá Hades, por no poder proporcionar descendencia saludable. Los científicos que trabajan en un área en el desierto de Nuevo México, designado el Sector 16, son atacados por el mutante Lech. Un grupo de miembros de la Guardia Nacional, en entrenamiento, es enviado al desierto para reabastecer a los científicos, que están trabajando para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en una instalación de un sistema de vigilancia que se incluyó tras los eventos de la primera película. Los soldados llegan para encontrar el campamento aparentemente abandonado. Cuando el operador de radio, Spitter, recibe una débil llamada de socorro, el sargento Jeffrey Milstone organiza una misión de búsqueda y rescate, dejando atrás a Napoleón y a Amber. El grupo de búsqueda descubre el cuerpo mutilado de un científico en las colinas, mientras que Amber y Napoleón sacan a otro científico moribundo del inodoro portátil. En su camino para unirse al grupo, Amber es atacada por el mutante Stabber, pero Mickey, que regresa, lo detiene. Mickey es atrapado en un agujero y asesinado. Al mismo tiempo, las tropas restantes son atacados por Lech, y Serge es asesinado accidentalmente por el fuego amigo de Spitter. Napoleón y Amber se reúnen con el grupo, y Spitter es asesinado por un mutante invisible saboteando su equipo de rappel, mientras los otros intentan bajarlo colina abajo. Con el resto del equipo robado, se ven obligados a tratar de encontrar otro camino hacia abajo. Las tropas restantes pronto localizan a su oficial de mando, quien claramente se ha desquiciado por los acontecimientos recientes. Les advierte de los planes de los mutantes para capturar mujeres para crianza y matar a todos los demás. Luego se suicida después de decirles que la única manera de bajar la colina es a través de las cuevas mineras. Después de que el grupo mata a Stabber, Camaleón captura a Missy
y la lleva a las cuevas mineras. Camaleón intenta violarla, pero Missy lo impide. Pero pasa a ser capturada por Hades, quien asusta a Camaleón y viola salvajemente a Missy. Las tropas restantes intentan rescatar a Missy, con la excepción de Stamp, quien es asesinado por Ledge cuando intenta bajar la colina sin cuerdas. Después de separarse de Crank y Delmar, Napoleón y Ámbar se cruzan con Camaleón, a quien logran matar. Más tarde, encuentran a un mutante no violento llamado Hansen, mientras escapan de Graver. Graver es asesinado por Crank después de disparar a Delmar. Después de reunirse con Napoleón y Ámbar, Delmar muere de sus heridas, y Hansen lleva a Napoleón, Ámbar y Crank a la salida. En el camino, Crank muere por una caja de dinamita atrapada que intenta llevarse consigo, provocando de paso una explosión. Después de matar a Ledge, Napoleón y Ámbar se encuentran con Missy, y los tres luchan contra Hades, a quien consiguen matar también. Los tres abandonan las minas, pero un texto mezclado en la pantalla indica que los aprendices de la Guardia Nacional continúan todavía desaparecidos, y aún no se reconoce que exista el Sector 16. A medida que los supervivientes se preparan para partir, son observados por un mutante desconocido usando su equipo de vigilancia. Siempre se especuló que habría una tercera parte, pero nunca se llevó a cabo. Así pues, esta sería la historia de la saga de las Colinas Tienen Ojos o El Despertar del Diablo. Vamos a hacer un repaso al orden. Primero tendríamos la línea del tiempo Kraven, con The Hills Have Eyes de 1977 y su parte 2 en 1984. Mind Reaper no la voy a incluir, ya que no forma parte de la saga y es una película más de la filmografía de Kraven. Después tendríamos la línea del tiempo Colinas Remake, donde empezaríamos por la novela gráfica, The Beginning, que cuenta el origen de los mutantes. Después tenemos la película Remake, The Hills Have Eyes de 2006, y un año después nos llegaría su secuela. De esta forma quedarían los dos universos. He de reconocer que el remake de la película original me encanta, y me parece mucho más bruto que la original. En fin, hasta aquí la cronología de hoy. Recuerda compartirla para llegar a más gente y que pueda seguir haciéndolas. Muchas gracias por ver este vídeo, dale like, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!